Sin hacer mucho ruido, la marca china Bike inició su trayectoria en el mercado local. Ahora se relanza en Colombia bajo la representación de la reconocida empresa Praco Didacol. Y para ingresar en un mercado tan exigente como el colombiano, ha decidido hacerlo en el creciente nicho de los crossovers y SUVs con un modelo muy atractivo. Se trata del nuevo X25, un crossover urbano con espíritu aventurero que seguro llamará la atención de muchos de ustedes por el precio y las prestaciones que ofrece. A continuación, conoceremos en detalle todas sus características. Acompáñeme a verlo. La X25 no oculta su carácter aventurero y eso se ve reflejado en su frontal, donde encontramos una gran parrilla con toma de aire y apliques plateado en la parte inferior, unas luces halógenas que se pueden regular en altura, tenemos exploradoras y el emblema grande de Bike en toda la mitad. Adicionalmente a eso tenemos unos pliegues en el capó junto con una línea que parte desde el bumper hasta el final del vehículo, haciendo que se vea más robusto. Tal como es la tendencia en modelos similares de este segmento, encontramos diferentes elementos que la hacen ver mucho más atractiva, como los arcos de rueda en color negro, los protectores en la parte inferior del vehículo y las barras de techo que la hacen ver más alta, junto a unos bonitos rines de 16 pulgadas, y este vehículo cuenta con direccionales en los espejos. En la parte posterior también sigue ofreciendo un diseño atractivo con elementos deportivos como, por ejemplo, el spoiler con tercer stop, un bumper con un aplique plateado así como en el frente del vehículo, el diseño de las luces antiniebla y me llama mucho la atención la línea de la cintura del vehículo que termina envolviendo los stops que son LED junto con una barra cromada que los une. En cuanto a sus dimensiones, la Bike X25 mide 4.11 metros de longitud, 1.75 metros de ancho, 1.58 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.52 metros, lo cual la sitúa como un rival directo de modelos como su compatriota la Jack S2, el Chevrolet Onix Active, así como el tradicional Renault Sandero Stepway. Visualmente, el interior de la nueva Bike X25 también es muy llamativa. Destacamos, por ejemplo, los acabados en color negro piano black junto a una gran pieza que simula fibra de carbono y la pantalla de 7 pulgadas Touch que da la posibilidad de conectarse con diferentes dispositivos por medio de una aplicación, la cual no es ni Android Auto ni Apple CarPlay. Hay que resaltar que los acabados y materiales de los autos chinos han mejorado y ahora no se notan esos cambios bruscos y malas terminaciones que veíamos hace algunos años en otros modelos. Si bien el volante se puede ajustar en altura, tiene comandos para poder gestionar el radio y está forrado en cuero. Adicionalmente, encontramos elementos de diseño como las salidas de aire que simulan modelos de Mercedes-Benz. Recordemos que ambas marcas tienen un convenio de cooperación tecnológica. Hay que mencionar que a Colombia inicialmente solo habrá una única versión de la Bike X25, la cual llega muy equipada y se destaca por sus luces que se pueden ajustar en altura. Tiene conexión Bluetooth. La dirección es electroasistida, trae aire acondicionado electrónico, computador a bordo con diferentes funciones, los vidrios y espejos son eléctricos, trae sensor de reversa y los asientos delanteros se pueden ajustar manualmente. Tiene entrada USB y HDMI, pedales metálicos, entre otros accesorios. En la parte posterior hay muy buen espacio para acomodar a 3 personas adultas. Como pueden ver, tengo suficiente espacio en las rodillas, lo mismo que en la cabeza. La silla es completamente plana y tiene apoyacabezas en las 3 plazas, lo mismo que
cinturones de seguridad de 3 puntos. Adicionalmente, el túnel de transmisión es bajo para que la persona que va en la mitad no quede muy incómoda. Un punto clave de este crossover compacto de entrada es la capacidad del baúl, la cual es de 400 litros y se puede acceder muy fácilmente con un suave toque. Y al interior encontramos la llanta de repuesto, que es temporal, y adicionalmente a eso podemos abatir la banca trasera 100% para poder cargar objetos más voluminosos. En términos de desempeño, esta pequeña camioneta ofrece prestaciones similares a las de sus principales competidores, la cual monta un motor de 1.5 litros con normativa Euro 5 que desarrolla 114 caballos de potencia y 147 Nm de torque, gestionados por una caja mecánica de 5 velocidades. Algo muy interesante que vimos en este modelo es la presencia de frenos de disco en las cuatro ruedas, un plus en seguridad que no es frecuente en este nivel de precios. De todas formas, la distancia y fuerza de frenado es la esperada en un vehículo de esta categoría. Otro detalle técnico que Bike resalta en la X25 es que está construida sobre la plataforma del Smart 4x4 de anterior generación, uno de los tantos elementos tecnológicos que Mercedes-Benz ha transferido dentro del acuerdo de cooperación que tiene con la marca china. De la mano de Praco y Dacol, empresa con más de 100 años de trayectoria en Colombia y que ha representado marcas como Daihatsu, Hino, Peugeot y actualmente Subaru, Bike toma un segundo aire en nuestro país y quiere hacerlo en el representativo segmento de los SUVs y crossovers urbanos. Y donde un punto a favor es el respaldo de su representante sumado a un atractivo diseño y la relación precio-equipamiento, sumado a una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. El precio de lanzamiento de la nueva X25 será de 39.990.000 pesos. Los invitamos para que ingresen al portal autosdeprimera.com, se enteren de los más recientes lanzamientos y toda la actualidad de la industria. Síganos en los diferentes canales de redes sociales y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.